tomando mate y de repente apareciste con una copa con hielo. Mira. Tan dulce con Jordi que lo seguimos teniendo en pantalla. Vengo a contar un poquito, hacer acá una unión de dos cosas que sabemos que a Mercedes le gustan, que son los dulces. Así que se me ocurrió que hoy podemos hablar un poquito de la historia de los licores y de la historia del dulce de leche también. ¿Lo querés ir sirviendo? Yo lo voy de gusto. Sí, para, un momentito. Que vamos a hablar un poquito de dónde nacieron los licores. Los licores pueden ser fermentados, pueden ser infusiones, pueden ser de frutas, sí, pueden ser de distintos tipos. ¿Y saben cómo nacieron los licores? No. Como medicina, gente. Ah. Fue Hipócrates el que hacía infusiones. Yo ya me imaginaba esa. Sí, infusiones de distintos tipos con hierbas para curar distintas cosas. Pero fueron realmente los monjes los que empezaron a reproducir los licores para consumo comercial. Pero se encontraron buenas excusas, porque que sí, era un vino, por ejemplo, de Eufrasia, era para los ojos, si tenía hierbas servía para curar enfermedades, si tenía diamón, flores y distintos tipos de plantas y elementos como semillas, iban a ser vinos que nos ayudaban o licores que nos ayudaban a curar distintas enfermedades. Así que ahí por la Edad Media, más o menos por 1636, los licores se empiezan a comercializar estas maceraciones y aparecen aquellos que son de plantas, los que son de frutas, de semillas, de raíces y de distintos elementos que ya dejan un poco de tener que ver con sustancias o con medicaciones, sino que pasan a ser de consumo popular en las sociedades. Y estas bebidas alcohólicas que nacieron como medicina generalmente están mezcladas con ron, con whisky, con brandy para que tengan mayor graduación alcohólica. Y para poder hacer un mix entre estos licores, traje uno de dulce de leche. ¡Ay, qué rico! Me voy a tomar el agua, así yo también voy a probar. ¿Sabes cómo nace el dulce de leche en la Argentina? ¿Cómo nace? ¿Conocen esa historia? No. Bueno, allá por 1829, tenían que juntar Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle para tratar de resolver estos problemas que había entre los unitarios y federales. Sí. Y la criada de Juan Manuel de Rosas solía hacer una mezcla con leche para las tardes, para la merienda de Rosas. Entonces, ocurre que el 24 de junio, Lavalle viene a la morada donde vivía Rosas y él decide tomar un descanso en el catre, en la cama donde Rosas habitualmente hacía su siesta, y su criada se acerca hasta esa cama, lo descubre mientras había dejado la leche en el fuego y se ocupa de ir a llamar a los guardias y a la seguridad porque estaba el enemigo en la casa. Cuando vuelve a la cocina, se encuentra con esta leche quemada que Rosas prueba. Y allí se dice que nace la historia del dulce de leche en la Argentina, en la unión entre federales y unitarios, por una criada que trató de defender a su patrón y se olvidó la leche en el fuego, allá por 1829. Mirá vos. Y para unir los licores y el dulce de leche, traje un tambo. No. Es un licor de dulce de leche, especialmente elegido para Mercedes Cordero. Mirá, me encanta. Uy. Porque a ella le gustan las cosas dulces, le gusta que sea cremoso. Mm. Así que tenemos acá un con vasito, hielo, ¿sí? Vasito con hielo. Sí. Este tambo de Lepiana Spirit. Todo, Diego. ¿Sí? ¿Qué? Claro, me lo voy a tomar. ¿Me pareció poquito? Me pareció poco. No. Me pareció poco. Es licor. Ahora que queda una hora y cuarto de programa. Usa un dulce de leche natural, de unas vaquitas que pastan sueltas para que esa leche sea de buena calidad. Es orgánico. ¿Y el porcentaje de alcohol cuánto es? Tiene un poquito de alcohol. Tiene un poquito de alcohol. No, dale entonces. Y tiene un poquito de alcohol, es bien cremoso, tiene dulce de leche y crema. Así que este es un licor de Lepiane de alta calidad. Chicos, no, ya terminen el vaso ese y pasen. Así que la idea el fue contenido. Hablar un poquito de los licores y su creación allá con Hipócrates cuando se usa como método de cura de distintas enfermedades. Qué delicia. Esto. ¿Te gusta? Literal, me bueno, es dulce de leche en licor, así que hablamos un poquito de la creación del dulce de leche en la Argentina, hablamos de los licores que se hacen con semillas, con flores, pero yo elegí el de dulce de leche para Mercedes. Exquisitez. De la gente de Tambo. Me sacaste de mi clásico, porque pero juega. Yo sabía tu clásico, sabíamos tu clásico y dijimos no. Sí, voy a elegir algo distinto para que pruebes algo dulce, rico, cremoso y nacional porque es de dulce de leche. A ver, ¿ustedes toman licores, chicos? Sí. ¿Cuál es? A ver. No, el clásico que ella toma me gusta. Ya lo podemos decir, el Baileys. Sí, ese me gusta. Ahí tenemos licor mezclado con crema y con café. Me gusta el... Ay, ahora no me sale el nombre.
El Sheridan. El Sheridan. Ese es mi favorito. Café y crema. Ese es mi favorito. ¿Aquí es blanco y negro ese? Sí, ah, sí, es el blanco y negro. ¿Y Diego? Café con no crema. Soy muy de licor. No, no, no. ¿Los no, dulces? No. Ahora pruebo, sí. Ahora va a probar. No, no, vino tinto yo. Vino tinto, sidra. Directo, sidra. Alguna cerveza negra. Pero esto te va a gustar, ¿sí? Entonces, bueno, se lo probás. ¿El Disaron es licor? ¿Eh? El Disaron es licor. El Disaron es un licor. Lo que pasa es que, como decía, hay licores que están hechos con flores, con semillas. De hecho, hay licores de azafrán, hay licores de flores, de frutas como de naranja. El Gran Marnier, por ejemplo, es un brandy con naranjas amargas. Entonces, todos estos licores generalmente son infusiones, maceraciones o son destilados, saborizados con la idea de que haya una sensación más dulce, y en este caso en el que estamos probando hoy, que repito, es el Tambo, que de hecho tiene un loguito muy lindo que hace referencia a las vaquitas acá arriba y también al dulce de leche, como contaba antes. Bueno, nada, fue mi elección para este día. Era de fondo blanco. Día que acaba de hacer el fondo blanco, no lo puedo creer. ¿Cómo se acabó? ¿Te lo tomaste? ¿Qué claramente se acabó? Se acabó el juguete. Claro. Fíjate que le pegamos con el licor. ¿Golazo? Muy bien. Así que, muy bien. Bueno, buenísimo. Cerraste mucho, Marisol. Ahora lo vamos a probar. Señoras y señores, tenemos mensajes al 1158358769. 1158358769. Soy